Hola, hola amigas, ¿qué tal amiguitas y amiguitos? Bienvenidos a mi canal, soy Jorlenia Avilés, amigos, y el día de hoy les traigo una gran sorpresa, que vamos a estar aquí unos días con estas hermosas sorpresas que les voy a mostrar, ya que fue una sorpresa para mí el día de hoy, y el día de hoy les traigo esta begonia, amigos, pues yo la tengo aquí bajo techo, si la pueden ver, miren amigos, bajo techo, y pues le estoy regando una vez a la semana, bien húmedo su sustrato, amigos, no las estoy regando, no le estoy regando mucho, ya que había traído hace tiempo atrás, pero la regaba mucho y se me pudrieron. Entonces esta vez me animé a traer otra vez y esta pues la tengo acá bajo techo y como les digo, no estoy exagerando con su riego, amiguitas y amiguitos. De gracias amigos por estar aquí, por ser parte de esta familia que estamos iniciando, aprendiendo sobre plantas, amigos. Y pues adivinen la sorpresa que le traigo el día de hoy y aquí se las voy a mostrar. Porque yo no quiero exagerar y decirle que soy experta en plantas porque no lo soy. Y pues en esta sorpresa que les traigo el día de hoy, pues ahí al menos vamos a aprender de, pues la verdad que no lo he leído y ahorita vamos a aprender con ustedes a ver si qué tal nos llegan estos truquitos y pues vamos a iniciar. Relajado, amigo, busquen su tacita de café para que comenzamos a leer este hermoso, ya vemos. Bueno, amigos, sorpresa, sorpresa. Miren, amigos, hoy anduve donde un señor y adivinen qué, me dijo, yo tengo un libro allí que se llama Jardín en Casa. Y miren, para aquí ahí están casi todas las plantas que yo tengo. Bueno, casi la mayoría. Hay unas que no están, como son los anturios y algunas orquídeas, pero la mayoría casi de las plantas que yo tengo aquí en este hermoso libro, precioso, maravilloso, las vamos a encontrar. Y pues miren amigos, el cuidado de esta planta, pues aquí hay una gran variedad, dice, el cultivo de las begonias. Ahí me van a disculpar si a veces me enredo la lengua porque hay unos nombres que son tan enredados acá que dice, el cultivo de las begonias, ahí ustedes también lo pueden leer, dice, las begonias se pueden obtener como plantas maduras. Pues ahí se los voy a dejar, miren amigos, ahí pues están picaditos. Y miren amigos. Así es como es lo que dice allí. Ustedes lo pueden leer, se lo voy a poner. Y miren, todo aquí están, o sea, los cuidados, cómo reproducirlo, el cultivo más que todo. Y miren. Y pues ahí está también, miren amigos, los pasos para plantar estos otros tipos de begonias que son sobre, creo que son las begonias que había traído la vez pasada que no se me dieron. Se me murieron absolutamente todas, pero miren. Entonces, amigos, ay, no, que ahí está, amigo, pues el cuidado más o menos de estas que es la zona más importante, y el nombre también de ellas, amigas, pues se las voy a poner ahí un ratito a cada quien para que ustedes miren. Allí, porque si yo me pongo a estarle leyendo todo, los voy a aburrir. Entonces ahí ustedes lo ven todo, todo, todo ahí está en este libro y pues ahí está. Miren. Mire, dice allí lo que yo no hago también, porque a mí no me gusta, amigos, ponerle platitos a la planta, porque esa es la más. Una causa que de la pudrición de las plantas. Entonces, no se les recomiendo. Yo no les recomiendo a ningún tipo de planta ponerles plato, ya sea anturio, ya sea caratea, porque siempre, siempre, amiga, la planta guarda mucha humedad y agarra hongo, ya que el agua está estancada y pues pudre las raíces de sus plantas. Entonces, ahí tiene todo, amiguita. Se lo traje el día de hoy para que usted mire, usted personalmente lo lea y pues. A ver si le puede ayudar esto. Yo voy a aprender muchísimo de este libro. Me lo prestaron, no me lo quisieron vender. Y me lo prestaron por un mes nada más, amigo. Miren, aquí hay de todo. Aquí están todas las plantas, miren, y sus cuidados. Pues yo se las voy a estar poniendo ahí de cerquita para que tú leas si tienes estas plantas. Y pues a ver si te puede ayudar. Yo voy a comenzar pronto, pronto a leer. Y voy a ver si me animo también más adelante. A cuidar también geranios, porque aquí llueve mucho, pero ya con
un plástico tal vez se me den. Miren, aquí están estas, las Invidium. Yo tengo una gran colección, pues menos este color, pero tengo amarillo, tengo rosado, tengo blanco, tengo varios colores. Para que no me florecen, me han florecido. Y miren, amigos, este es el hermoso libro. Espero y pues más adelante, cada que hagamos un videito, voy a ver si vamos publicándolas. Miren, yo pensaba que este era, mire cómo se llama, es de Senecio Macroglossus Variegatus. Son tan enredados los nombres, al menos para mí. Están muy, muy emocionante, amigos. Emocionante, emocionante. Espero y pues allí lean lo que necesitan las begonias, sea cómo cultivarlas. Y pues también, amigos, aquí también, miren, ahí hay cómo hacer un jardín, o sea, cómo decorarlo según. Miren, miren qué bonito. Es tan bonito. Así hacer diseños adentro de la casa con palmeras también. Miren aquí, miren este espacio, qué bonito. Qué lindura. Yo así quisiera poner allí. Pero pues necesita mucho, mucho, mucho para poner así bien bonito ahí. Pero ahí voy cada día poniendo poco a poco. Miren cómo se ve. Pues creo que ese es mi lugar que yo más pues paso ahí. Porque como está tan cerquita. Pero miren, amigos, qué belleza. Aquí también, aquí están todos. Aquí hay, miren qué bonito tienen ahí. Precioso. Me encanta. Y pues nada, amigos, pero no, pues quería mostrarles este libro. Porque se la voy a estar poniendo así de cerquita, ya que no los quiero aburrir. Miren, amigos, todas están aquí. Yo tengo esta, ay, ahí está. Y aquí están las violetas también. Miren qué bonitos. Todo es muy bonito, amigos. Entonces, nada, amigos, eso es todo, todo. Pues mis begonitas que tengo ahorita con vida, pues yo las tengo en hoja, en hojita, en hojarasca descompuesta, las que tengo. Y con muy buenas agujeros, sus maceteras, no le pongo platito y están bastante bonitas. Se me están poniendo muy, muy, muy hermosísimas mis begonias, porque hay muchos tipos de begonias y están bastante bonitas, amigos. Entonces, pues nada, ahí nos vamos a seguir viendo más adelante. Gracias, amigos, gracias, amiguitas, por ser parte de este canal. Gracias por suscribirte y vamos a seguir cada día. Ahí coméntame, amigos, y amiguita, si quiere que siga poniéndote así la imagen de la planta. De la planta, aquí en el libro, a ver si te ayuda, pues. Entonces vamos a seguir haciendo estos videos, si tú quieres. Si te parece, pues, que te puede ayudar directamente del libro, lo vamos a poner. Y claro, te voy a estar diciendo también los cuidaditos que yo he aprendido con ellas. Para que así sigamos aprendiendo cada día más de ellas. Gracias, gracias por compartir. Gracias por comentar. Gracias por suscribirte ahí cada día y ser más grande esta hermosa familia, amigos. Nos vemos en el próximo video con mucho más. Gracias y chao, chao, chao.